Los químicos utilizados en el proceso de revelado fotográfico, así como negativos de aparatos tecnológicos, son los elementos de trabajo del fotógrafo alemán Achim Sask en su más reciente propuesta creativa, Emulsión Memoria de Luz. Lo que está en la exposición es una obra de formato grande, de 1 metro por 2 metros. En general, las piezas es muy grande para fotografía. Y es abstracta, una expresión, una fórmula hiperactual. Lo interesante de esa exposición es que estoy centrado en los procesos fotográficos. Se llama emulsión, que estoy trabajando con la emulsión, lo que tiene el papel fotográfico, y con la emulsión lo que tiene la película fotográfica. Simplemente estoy trabajando de manera distinta. Nacido en Stuttgart, Alemania, hace 56 años, Sachs creó esta serie de 12 fotomurales y 25 en más pequeño formato, valiéndose de los elementos básicos que existen en un laboratorio fotográfico, trabajando los químicos de manera manual y jugando con las entradas de luz, obteniendo como resultado piezas únicas e irrepetibles. Estoy usando los químicos como elemento. Estoy tomando la raíz de la fotografía, que era fotograma, que es decir, tú puedes poner la mano sobre un papel en el sol y como es un papel ligeramente preparado, puedes tener una mano dibujado en el papel después de un cierto tiempo. El fotógrafo habló sobre la técnica utilizada en esta exposición que presenta en la Galería L de la Ciudad de México. Adapté una lamparita y empecé a dibujar con la lamparita sobre la emulsión y claro, la luz me da negro en papel fotográfico. Esto quiere decir, ahí no usé un negativo. Si hubiera hecho con negativo, será al revés, la luz estaría blanco. Pero si voy directo al papel, la luz me da una línea negro y la logré a controlar. Puedo hacer líneas muy finas, puedo parar la línea, puedo hacer gordas líneas. Entonces estoy ahí como usándolo como un lápiz negro. Y la otra importante es también sobre el papel, cuando tú usas el revelador con un pincel, el revelador arroja grises o negros según la información que tiene el papel. Entonces lo que también estoy haciendo es como dibujar con el pincel del revelador. Sachs ha trabajado muy de cerca con fotógrafos como Graciela Iturbide, Rodrigo Moya y la Fundación Salas Portugal. Pero creo que he marcado lo que es pintar, dibujar con el químico, la alquimia del laboratorio, transformarlo al papel fotográfico. He logrado un paso importante en eso. Una nueva aproximación al arte. Eso hay una mestizaje con el arte, e inclusive mi montaje es parecido a una pintura. Emulsión Memoria de Luz de Achim Sass se exhibe en la Galería L, donde permanecerá hasta el 29 de junio con entrada libre. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.